Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos un día más al canal. Y hoy lo que vengo a traeros pues es un día conmigo. Tengo que decir que mi vida no es que sea súper divertida y eso, más que nada porque es un día entre semana, entonces pues os voy a enseñar lo que yo suelo hacer. O a ver, que no quiere decir que sean todos los días igual, ¿no? Pero similar, vaya. Yo estudio en casa, entonces, pues la verdad que la mayoría de los días pues suelo estar bastante en casa. Hoy, por ejemplo, tengo que salir a hacer algunas cosillas, pero eso, la mayoría del tiempo pues voy a estar aquí. Así que nada, os lo voy a enseñar y ya está. A ver, es mi primer vlog, entonces no sé cómo va a salir. Y bueno, nada, espero que os guste y a ver qué sale. Que no he dicho nada más y bueno, ya son casi, bueno, son las 1 menos algo. Me duele ya la cabeza, no quiero fijar más la vista, así que me voy a poner a cocinar ya. No sabía qué hacer de comer hoy, la verdad, pero creo que voy a hacer tortilla de patatas. Como tengo más tiempo y eso, pues me puedo entretener un poco más, así que me voy a poner a hacer tortilla de patatas y además así aprovecho porque la suelo hacer más grandecilla y ya tengo para más días, pues ya, eso, ya tengo para más días, así que venga. Voy a utilizar estas 5 patatas y ya una vez las tenga peladas y cortadas y eso, pues ya veo la cantidad de... O sea, los huevos que tengo que echarle, porque ahora mismo no sabría decir. Pues ya estaría la patata cortada, que yo la corto así en cuadritos pequeños, y con cebolla, obviamente. Yo soy de la de tortilla con cebolla. También algunas veces le corto el calabacín así en cuadraditos, igual que la patata, en cuadraditos pequeños. Y la verdad que la hace que esté muy jugosa la tortilla, está muy rica. Lo que pasa es que los calabacines que tengo luego quiero hacer una crema de verduras para cenar. Entonces pues no lo he usado en esto. Mientras se termina de hacer la tortilla, voy a enseñar unas cosillas que me compré el otro día. Son muy poquitas, por eso no, ni las voy a incluir en un haul, porque todavía, o sea, porque son de rebaja y no da para otro haul ni nada de eso, así que os la enseño por aquí. Una de las cosas es esta camiseta, que es de Zara Hombre. Me cogí una talla L para que quedara así súper ancha y es estilo vintage. Está tan arrugada porque ya me la he puesto. Y es para lavar, pero digo, bueno, me espero antes de lavarla y para enseñarla. Eso, que es de Zara Hombre y costaba 15,95 y me la traje por 5,99. Había un montón de camisetas de este estilo, unas por 6 y otras por 4. Y eso, y había un montón. A mí me gustó esta, no sé, me parece muy... muy chula. Luego otra cosa es esta chaqueta. Es esta chaqueta que es vintage también. Que me parece súper chula. Y así muy grandota. Pero bueno. Y esta era de mi padre. Esta no es comprada. Esta era de mi padre. Y tiene pues creo que más de 20 años la chaqueta. Pero ahora el estilo que se lleva y todo eso es muy parecido y la verdad que llevo tiempo queriendo traérmela, pero nunca me acordaba. Y el otro día que estuve en casa de mis padres, pues me la traje y me parece súper chula. Parece rígida, pero que va, no lo es, y además es súper abrigadita y muy cómoda. La verdad que me gusta un montón, pero un montón, de cuando mi padre era mozuelo. Y otra cosa que me compré fue este bolso, que me lo compré en esfera, así tipo... ay, coño, que no puedo. Tipo sobre, así con su cadenita. No sé, me pareció muy, muy, muy bonito. Este estaba por 16,99 y me lo traje por 9,99. La verdad que me parece muy, muy bonito. Y luego otra cosa que, bueno, esto es... no es de rebaja ni nada. Pero ayer estuve en Lidl y vi estas zapatillas
no son las más bonitas del mundo, pero son graciosillas, ¿no? Con los pompones de la marca Esmara, que son los que yo trae, los que la marca Esmara, que es la que trae Lidl, y estaban por 4 euros. Las vi y digo, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Cómodas son, a ver lo que dura. Porque es que yo tengo esta de Hewi, pero que son tan armatostes, porque es que no, son enormes. O sea, para el pie tan pequeño que yo tengo y luego este poncino aquí en lo alto, pues la verdad es que son un poquito incómodas. Son muy muy chulas, pero un poquito incómodas, porque es que son demasiado armatostes. Entonces, pues vi esa y digo, bueno, vamos a probar con unas más pequeñitas. Y ya está, no compré más nada, por eso digo que para un haul no da. Pero digo, bueno, pues si os queréis pasar, porque las camisetas estas, las de Zara sobre todo, sí que había, estas de aquí, sí que había un montón, así que si os gusta o lo que sea, pues si os queréis pasar, pues en Zara Hombre había, y no solo esta, había un montón de, joder, parezco aquí con la, que no solo esa, había un montón de camisetas así de hombre, algunas por 6 y otras por 4 euros, y la verdad que estaban chulas. Y ya está, eso nada más. Hola, vuelvo a aparecer por aquí. Y bueno, ya son las 7:30 de la tarde, pero es que terminé de comer y no se me quitaba el dolor de cabeza. La verdad es que he pasado una tarde fatal, porque me dolía un montón la cabeza. Lo que pasa es que digo, bueno, voy a salir un poquito a ver si se me pasa. Y me he acercado a un bazar chino, porque como veis, que se ve aquí detrás mía, pues hicimos este puzzle. Así que de cerveza. Entonces, para colgarlo, pues necesitaba un marco. Me acercaba a un bazar chino y lo compraba, nada, básico negro, con el filito negro, y ya está, poca cosa para poder colgarlo. Y ya de que eso, me pasa por el Lidl, he comprado un par de cosillas, porque a mi novio se le antojaba hamburguesa, así que para comprar una hamburguesilla. Y eso, que ya me han dado las 7:30 de la tarde y no había dicho nada antes, pero que eso, he hecho muy poquita cosa. Básicamente intentaba que se me calmase el dolor de cabeza, me tomé un ibuprofeno y ni aún así no se me ha terminado de quitar, pero bueno, por lo menos se me ha calmado un poco. Bueno, voy a preparar ahora la cena y voy a hacer una crema de calabacín. Voy a utilizar estos dos calabacines. Y la voy a hacer con zanahoria. Voy a ver si los pelo. Voy a poner esto por aquí. Hay gente que echa los calabacines con la piel. Lo que pasa es que a mí la he probado un par de veces, pero la verdad que prefiero pelarlo. No me gusta hacerla con piel. Nada, eso, simplemente ir partiendo, troceándolo, así, yo lo hago así, lo pone en la olla con agua y poco más, no tiene más ciencia, luego se tritura y ya tanto. Ya está, ya lo tengo aquí todo con agua, el calabacín y la zanahoria. Y ya está, simplemente pues dejarlo hervir y poco más, y que esto es más fácil. Ya está, luego con la batidora aquí mismo, si se le queda poca agua, aquí mismo lo bato, si no, pues le escurro el agua y luego lo bato. Espero que vaya.
fácil y sencillo. Ya voy a despedir aquí el blog. Lo último que os he enseñado era que estaba triturando las verduras y nada, lo único que he hecho ha sido eso, triturarlas, y le he añadido un poquito de Filadelfia para que le dé así un poquito de más sabor. Despido el blog aquí muy glamuroso con el tendedero detrás, pero bueno, parece que mi garganta y mi cabeza han decidido acompañarme en este blog. Y bueno, el dolor de cabeza no ha ido en aumento, pero se ha quedado conmigo. Y la garganta sí me dolerá un poquito más que esta mañana. Pero bueno, me he preparado una infusión de jengibre con un chorrito de limón y un poquito de miel. Ahora a ver un poco la tele y ya a la cama. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. Sé que no ha sido el día más divertido, pero bueno, quería enseñaros más o menos cómo es mi día. También es el primer vlog que grabo. Y bueno, ya está. Decidme por los comentarios si os gusta este tipo de vídeos, si queréis ver más, que haga más vlogs y cosas de esas. Os animo a suscribiros y que activéis la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y nada, que ya voy a ver un poco la tele y eso y a la cama. A ver si mañana nos levantamos mejor. Que muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo.